¡Ah! ¡Don Fernando! ¡Deme un segundo! ¡Pase, pase! Termino de redactar un documento y enseguida estoy con usted. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me ha llamado? ¿He hecho algo mal? ¿Por qué? Ah, no, no. Le cuento. Verá, he estado hablando con el departamento de personal. Aquí, como en casi todas las empresas, hoy en día, la mitad de las cosas las hacen ya las máquinas, y sin necesidad de tanto trabajador. Por lo tanto, vamos a prescindir de usted. ¿Qué le pasa, Fernando? ¿Está usted bien? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Que si estoy bien, dice usted, me va a echar? No, ¿cómo no. ¿Cómo que me va a echar? No, no. Fernando, no le voy a echar. No, si tuviera que despedir a toda la gente que no hace falta, se verían unos niveles de paro que no se veían desde 1929. No, no le voy a echar. ¿Entonces? Se va usted a jubilar. ¿Me he oído bien? ¿Me voy a jubilar? Sí. ¿No se ha enterado? ¿De qué? De la ley que han aprobado hoy. ¿No lee los periódicos? La verdad es que no le presto mucha atención a la prensa. Ay, Fernando. ¿Qué? Verá, han aprobado una ley que dice que la gente puede jubilarse a partir de los 36 años. Wow, pero... No. ¿Pero cómo que me voy a jubilar? ¿Qué me está contando? Sí, sí, se va de aquí, pero con una pensión vitalicia para toda la vida. Es lo que significa vitalicia. Y yo, de paso, también me jubilo. Cobraremos lo mismo, pero no tendremos que venir. Así podrá invertir sus energías en hacer vídeos para YouTube, cortometrajes o lo que le venga en gana. ¿Una pensión vitalicia? ¿Para toda la vida? ¿A partir de los 36 años? Pero, ¿y esta pensión? ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir estas pensiones? Eso también. Verá, la economía ha empezado a funcionar de una manera un poco rara, así que ahora hay dinero por todas partes. Como por arte de magia. Pero no es magia, ¿eh? Es economía. Eso que quede bien claro. Pero magia, economía... ¿Y esto no hará que se cree una inflación enorme? En plan, que las barras de pan empiecen a costar millones de euros a partir de ahora, de un día para otro. De verdad que vive usted en su burbuja, Fernando. Todo el mundo sabe que la Unión Europea ha aprobado una ley que obliga a los productos y servicios a mantener sus precios y no volverlos a subir hasta nueva orden. Y eso no es lo único. Los precios que se mantienen no son los de 2025, son los del 1 de enero del año 2002, el día que entró el euro en España. 1 de enero del año 2002. ¿Cuáles serán los precios por aquel entonces? ¿Eso quiere decir que el cine vuelve a costar 3 euros? ¡El cine vuelve a costar 3 euros! ¡Extraordinario!
¡Esto hay que celebrarlo! ¿Tiene usted la tarde libre, ex jefe? Tengo la tarde libre, ex empleado. Déjeme que termine de redactar unos y documentos. ¡Y nos vamos al cine para celebrarlo! He visto que están poniendo El Mago de Oz de Judy Garland. Podemos ir al cine si usted quiere, pero me temo que esa película no va a poder ser. ¿Y por qué? Porque tiene magia. ¿Magia? Ya ve usted cómo se llama este cortometraje que ya termina. Fantasía sin magia. Bueno, pues vamos a ver una de fantasía. Mira, vamos a ver Tarzán, que es fantasía colonialista. Venga. Ah, me parece bien, pero que sea Tarzán en Nueva York. Venga, de acuerdo.